Página. Ok, estamos al aire. Comencemos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Good evening, everybody. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173 y la estación de radio HOD. Thanks for joining us in this transmission of Project 173 and the radio station AD. Yeah. Muchas gracias, Ricardo, que nos acompañas en la traducción. Thanks, Ricardo, for helping us with the translation tonight. Y bueno, pues estamos muy contentos. En esta noche tenemos un invitado especial, José Pareja, desde Jaén, España. And we are really excited tonight because we have a very special guest, José Pareja from Jaén, Spain. Bueno, que actualmente ya está con nosotros aquí en México, acá en Ciudad de México, acá anda con nosotros radicando y trabajando aquí juntamente con su esposa en el ministerio, pero bienvenido, Pastor José. Well, currently he's living in Mexico City and he's working with his wife in the ministry here. But anyway, welcome, Pastor José. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Gusto en saludarte. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hello, good evening, everyone. Y mucha invitación. And I'm so excited to be here tonight with you all. Muchísimas gracias y bueno. It's a truly pleasure to be here. Ah, ok, perfecto. Y bueno, pues antes de comenzar, nos gustaría que nos compartieras un poco quién es José Pareja, por favor. So, before we start with the message tonight, we'd truly like to know who's José Pareja. So, can you introduce yourself a little bit? Por supuesto, por supuesto. Pues como digo, encantado de estar con todos esta noche. Gracias, Israel, por la invitación para estar en Proyecto 173. For sure. So I'm so excited to be here tonight, Israel. Thank you for inviting me to this Project 173. Este proyecto en el que estamos seguros que Dios va a proveer y va a multiplicar en muchísimas naciones y, por supuesto, en México. And for sure, we know this project, God will do amazing things in many nations, and that includes Mexico. Bueno, pues les voy a comentar un poco de quién soy yo. Pues yo soy José Pareja, soy parte del equipo de Kingdom City aquí en México. So let me introduce who am I. So I'm José Pareja, I'm part of the team of Kingdom City Mexico. Y nací y me crié en Jaén, España. And I was born and raised in Jaén, Spain. Y claro, muchos dirán de aquí, bueno, ¿y Jaén dónde está en España? Yo no lo conocía, ¿no? For sure, many people will say, like, well, what is Jaén? Like, I've got no idea where is it. Muy bien, pues aquí tengo una foto, unas cuantas fotos, para que ustedes puedan ver algo sobre mí y que nos conozcamos. Aquí en la parte superior me ven en un campo de olivar, ¿verdad? So for those who are watching this transmission on Facebook, or they're watching it, I've got a few photos. So if you see in the top corner to the left, I'm posing with this beautiful olive garden in my back, behind me. Y es porque mi provincia, Jaén, es famosa porque se produce ahí el 20% de aceite de oliva a nivel mundial. So my province is famous, Jaén, because they produce the 20% of the worldwide production of olive oil. Así que, pues bueno, ahí tienen la foto. Luego, como pueden ver, tengo una foto en una misión, porque en el 2019... So, as you can see, I've got in the bottom, I've got a photo. As you can see, I was in a mission trip in 2019. Porque Dios nos llamó a mi bonita esposa Ruth y a mí a las misiones, y pudimos ir a lugares como Panamá, Kenia, Israel o Filipinas. And God called me and my beautiful wife to do a mission trip and go to the nations, places like Panama, Kenya, Israel, and the Philippines. Ahora vivimos en México. Y como pueden ver en las fotos, estamos esperando a nuestro primer bebé. So currently, we are living in Mexico City. And as you can see on the top part, we are waiting for our first baby.
Nuestra hija Chloe va a nacer en octubre. Estamos súper contentos, la verdad. We are super excited because our baby Chloe, she will burn on October. Y bueno, pues como pueden ver, si se han fijado en el detalle, también me gusta el fútbol y mi club es el Real Madrid. And if you can see this tiny detail, I really like football, soccer, and my team is Real Madrid. Pero bueno, ya que nos conocemos un poquito más, quisiera saber cuántos de aquí se han traído su libro de instrucciones. So, after we know a little bit, you know, like we chat about ourselves, I have this question. How many of you brought your manual, your boss handbook? Bueno, voy a hacer la pregunta otra vez para que sea un poco más básica, ¿no? ¿Cuántos de aquí se han traído una Biblia? Let me do this question again, maybe more basic. How many of you brought your Bible? Bien, dejen ahí sus comentarios. Ya veo que muchos, muchos se han traído su Biblia. Put it in the comments down below and if you brought your Bible, and I can see and I can tell some of you brought your Bible. Muy bien, pues entonces vamos a empezar viendo algunos versículos. Okay, so let's start to seeing some verses from the Bible. Empecemos viendo Deuteronomio 5, 1 y 2. We're going to start with Deuteronomy 5, verses 1 to 2. Y Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. So Deuteronomy chapter 5, verse 1 to 2 says, Moses called all the people of Israel together and said, listen carefully, Israel, hear the decrees and regulations I'm giving to you, so you might learn them and obey them. And the Lord our God made a covenant with us at Mount Sinai. Y si leen el capítulo 5 de Deuteronomio o el Éxodo 20, verán que son los 10 mandamientos. And if you read Deuteronomy chapter 5 or Exodus chapter 20, you might realize those are the 10 commandments. Los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí directamente de Dios. Those are the 10 commandments that Moses received from directly from God in the Mount Sinai. Y seguramente habrán oído hablar de ellos, habrán visto una película sobre Moisés, o habrán visto algo relacionado de ello, aunque no me lo sepan decir de memoria. Pero seguro que algo conocen de los 10 mandamientos. So for sure you might hear about it. So maybe you don't memorize them or you don't know them, but for sure you watch a movie about it, or you might hear about it, or you get some kind of knowledge about it. Pero me gusta mucho que en la Biblia encontramos cosas que nos sorprenden. Y antes de esto, en Éxodo 19:9, and I truly like from the Bible that often you can find things that surprising us. So on Exodus chapter 19, verse 9, dice, luego que el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. So, the Lord said to Moses, I will come to you in a thick cloud, Moses, so the people themselves can hear me when I speak with you. Then they will always trust you. Para los más jóvenes, a lo mejor Dios estaba ya hablándoles en ese momento a ustedes. So for the younger generation, you might know that God was starting speaking to you. Porque si se fijan, Moisés fue el primero que se descargó documentos de la nube a su tableta. Because if you realize this, Moses was the first one to download files into his tablet. Fueron los 10 mandamientos en esas tablas de la ley hace 3,500 años aproximadamente. And that was the 10 commandments and those stone tables, you know, and those are the 10 commandments. Entonces Moisés recibió en el monte Sinaí los mandamientos para que su pueblo Israel entonces y ahora nosotros los aprendiéramos, lo obedeciéramos y también nos pudiéramos nutrir. So Moses received then at the Mount Sinai the 10 commandments. So his people, and that including us, we can follow these commandments. Pero también quisiera que leyéramos Lucas
10, 25, 28. But also, I want to read Luke, chapter 10, verse 25 to 28. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre le responde: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Correcto, haz eso y vivirás. One day, an expert in religious law stopped Jesus by asking him this question: Teacher, what should I do to inherit eternal life? Jesus replied: What does the law of Moses say? How do you read it? The man answered: You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul and your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Right, Jesus told him, do this and you will live. ¿Nos parece increíble que Dios mismo y Jesucristo sea quien nos haya dicho cómo vivir hoy día, nos haya dado unas leyes y unas guías para vivir hoy día? Don't you think it's amazing that God himself, Jesus Christ, give us the way that we can live and they can have a really good quality life? Y qué privilegio que tengamos las respuestas a muchas de nuestras preguntas sobre nuestra vida. What a privilege that you can get the answer to these amazing life questions. Bueno, y pueden decir, bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre esto, no? And then you might ask, well, what does the Bible say about this? Pues vámonos a Jeremías 29, 11. Well, let's go to Jeremiah 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, pues son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Es increíble que Dios mismo, a través de más de 40 personas y miles de años, te ha hecho llegar su manual. And it's truly amazing that God himself, through 40 different authors and more than 2,000 of years, they can send us his manual, his handbook. Y te lo ha hecho llegar, ni más ni menos, para que encuentres o encontremos tu identidad y tu propósito. And he gave it to us so we can find our identity and our purpose. Miren, hace unos meses a mi suegra se le rompió una tablet que tenía. Look, a few months ago, my mother-in-law broke her tablet. Sí, y me dijo, oye, José, mira, la batería de esta tablet, que ya está un poco viejita, se gasta como en 15 minutos. And she told me, look, Jose, the battery of my tablet is quite old and only I can use it for 15 minutes. Así que ya tengo que hacer algo porque pronto ni siquiera me va a funcionar. So I need to do something because sooner or later I will not be available to work with my tablet or use it. Así que obviamente, pues fuimos con mi suegra y mi esposa a la tienda original donde fabrican esa tablet. So for sure, we went to with my wife and my mother-in-law to the store brand of that tablet. Y les contamos lo que pasaba y realmente nos dijeron que salía tan caro arreglar esa batería que era mejor comprar uno nuevo. So we tell them what was the problem. They checked the tablet and long story short, they said that it was pricey to change the battery. It was a better option to buy a new battery, a new device. Pero fíjense lo que pasa, que el que nos atendió se va por un momento en la tienda, nos deja solos. But look at this. The guy who was helping us at the store, he just walked away and he leaves us alone. Y me dice mi suegra, oye, por internet venden las mismas baterías, pero muchísimo más baratas. And my mother-in-law says, look, online, you can buy the same battery, a copy, but it's cheaper. Y conozco un chico que dice que arregla estos aparatos. And I know one guy who said that he knows how to fix these devices. Pero yo le pregunto,
pero seguro que son las mismas, o sea, es lo mismo. Y ella me dice, bueno, es una réplica, pero es su modelo. And I ask, like, are you sure it's the right battery, the right thing for this item? And then she replies, well, there is a copy, but they might work. Y por supuesto era muchísimo más barato. Así que le dije, bueno, Mimi, venga, vamos para allá y que nos pongan esa batería. La pedimos por internet y lo arreglamos. And for sure, it was like half a price, cheaper, or way cheaper. So I said, like, you know what, Mimi? Let's go and do this. Let's go to Buy Online and then go with this guy and they're gonna fix it. Y mira, una semana después, tenemos ya nuestra tablet arreglada en casa y lista para conectarse. And look, after a week of that, we got this amazing new battery in our device and it's ready to plug into the electricity and use it as brand new. Y por la mitad de precio. And for the half price. Así que la recargamos a tope para que esté lista, la encendemos, la ponemos. So we charge it till the battery is like 100%. We set up everything, we turn it on. Y amigos, la batería que duraba 15 minutos, ahora dura 5 minutos solo. So fellows, the battery that works only for 15 minutes and now works only for 5 minutes. Era muchísimo peor. Era, todo parecía lo mismo, todo realmente era su modelo, era todo, pero era muchísimo peor. And the result was the worst. I mean, it looked like the same, it looked like the same model, it looked like, you know, like the same piece for that device, but the result is the worst. It was worse. ¿Y saben qué? Simplemente fue la consecuencia de no ir al original, de buscar un atajo, de buscar algo que no era lo verdadero. And you know what? That was the consequence, to go for the copy. That was the consequence that we didn't went to the original store, you know? So that was the consequence to go for the shortcut. Pero ahora, pues tengo una pregunta para todos ustedes. A mí me encanta hacer preguntas. But now I've got a question for you all. And you know what? I truly like to make questions. ¿Qué les pasó cuando se leyeron aquel libro que decía en la portada algo así como... What happened when you wrote this book that in the front page says some, or the title of this book was something like... Las 10 claves para la felicidad total y absoluta para usted y su familia. The 10 key points to find out the truth, love, and happiness for you and all your family. O cuando fueron a la casa de alguien a que les leyera la mano, por ejemplo. Or when you went to someone's house and they read your palm, hand. O las cartas, la bola de cristal, los planetas, la luna, el sol. Or maybe the tarot cards, or maybe the glass ball, or maybe the sun and the moon and the planets. Cualquier cosa. O cuando se apuntaron a encontrar su yo interior con un dios del sureste asiático que ni siquiera sé el nombre, pero que suena súper, súper padre, como dicen aquí en México. Or like when you sign out to find out this inner god in you that comes from any Southeast Asian country, that name that I can't pronounce or I can't remember, but sounds truly amazing, you know? Además, la chica del podcast que escucho dice que lo ha oído y funciona. And also, I heard this girl in the podcast and she said, like, yeah, I heard about it and it worked. Ya, pero ¿qué les pasó? But what happened? Y no estoy, ojo, no estoy hablando de doctores, ni psicólogos, ni coaching. And look at this. I'm not speaking of doctors or psychologists or like personal coachings, life coachings. Esos pues son profesionales que realizan una labor médica muy importante para las personas. Pero those me refiero a otra cosa. Those are professionals that they use the medicine and they do amazing things for people. I'm speaking more towards other direction, more towards other things. Como por ejemplo, el otro día escuché que se unieran al podcast de autoayuda para personas que no necesitan autoayuda. So the other day I heard this podcast, that's the title of the podcast was
join the people to self-help. Self-help for people that doesn't need self-help. Es una locura, pero ¿no les parece mejor ir al original? That's crazy. But don't you think it's better if you go back to the original? Les digo algo, la Biblia es el manual de instrucciones de nuestro creador, donde puedes encontrar tu identidad y propósito. Let me tell you this. The Bible is our creator's handbook, where you can find your identity and your purpose. Y voy a repetirlo muchas veces porque Dios lo ha dicho. And I'm going to repeat it several times because God said it. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. Y aquí está, ya lo tienes. Es el manual de instrucciones, es mi manual de instrucciones y el tuyo. And this is it. You got it in your hands. This is our creator's handbook. This is our manual instruction book, and you got it. Y mira, puedes hacer todos los planes que quieras. And look, you can make all the plans that you want. Puedes comprarte el libro que quieras, las cartas, lo que te parezca, pero el propósito del Señor prevalecerá. So, you can buy any book, or you can buy any magical cards, or whatnot, everything, but at the end, the Lord's purpose will prevail. Y leamos Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. So that's why we're going to read Proverbs 19:21. It said, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Amigos, familia, que son planes para lo bueno y no para lo malo. Fellows, friends, family, those are plans for good and not for bad. Y a lo mejor te invitaron a unirte a una manifestación a destruir estatuas de tu propio país. ¿Pero te has preguntado lo que dice Dios sobre esos ideales? And maybe they invite you to do this massive protest in your country, and you might invite you to destroy any historical signs in your country or in your city. But you're wondering, have you ever thought or questioned it? Like, what does God says about this? ¿Has ido al original? A lo mejor te invitaron a unirte a una pandilla o a un grupo político que al final acabó siendo más de lo mismo. But you haven't asked, like, okay, what God says about this? They might invite you to join to any political party and to do something about this political party, but at the end, the result is exactly the same. So have you ever asked, like, what does God say about this? Dale al César lo que es del César. Give to Caesar what belongs to Caesar. Y si quieres lo mejor para los tuyos, para tu país, para tu mundo. And if you want the best for you, for your friends and family, and for your world. ¿Por qué no vas al original y empiezas el cambio real? Why not you go back to the original and you start a real change? Amigos, la verdadera revolución ya comenzó hace 2000 años. Su nombre es Jesucristo. Folks, the real revolution started 2000 years ago and his name is Jesus Christ. ¿Y qué dijo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Se están preguntando por su vida, pero haz esto y vivirás. And what does he say? You must love the Lord your God with all your heart and all your soul, all your strength and all your mind, and love your neighbor as yourself. Do this and you will live. Saca las copias de tu vida. Agarra el original. No te pase como al iPad de mi suegra. Trash all the copies in your life. Don't do the same mistake as my mother-in-law did with her iPad. Al final tuvimos que comprar otro nuevo, la verdad. At the end, we bought a brand new one. That's the truth. Pero tira lo falso a la basura y empieza a encontrar tu identidad y tu propósito. So trash the fake one and then start finding your truth identity and your truth purpose. Y mira, a lo mejor me dices, mira, yo la verdad que a veces abro la Biblia y me cuesta entenderlo.
And look at this. You might say, you know what? Sometimes I open the Bible and it's really hard to understand it. Pero bueno, aquí te puedo dejar algunas recomendaciones antes de que vayas a preguntar a la iglesia. So, I can give you some advices before you go to ask the church. ¿Por qué no empiezas con el Evangelio de Juan, ese que dice San Juan? Why don't you start with the Gospel of John? In some books, in some Bible says the Gospel of St. John or John. O para los que le gusta la autoayuda, ¿no? ¿Qué tal el libro de Santiago? Or maybe for those who are really into the self-help, you might go to James' book. A mí me encantan las batallas. ¿Y por qué no se emocionan leyendo sobre cómo enfrentar sus batallas en el libro de Josué? I truly like the battles. So why not you read in the book of Josh how to fight your battles? Así que les animo a todos. ¿Por qué no van a la iglesia con su Biblia? O van y piden una Biblia. So I really encourage you, why not you go to church with the Bible? Or you can go and ask for the Bible in church. Y preguntan lo que dice la Biblia sobre... And you can ask like, what the Bible said about these topics. El amor. Love. El respeto, la mujer. Respect the womanhood. El hombre, el matrimonio. Manhood, marriage. Las finanzas. Sí, las finanzas, porque, a ver, amigos, estos son problemas verdaderos de cada uno hoy día y la Biblia le da solución. Finances. Let's be real, folks. Like, for sure, finances is a real problem in the world. ¿Qué dice sobre educar a tus hijos la Biblia? Las relaciones, honrar a tus padres. What does the Bible say about how to raise your children? How to have a healthy relationship? How to honor your parents? Sobre la familia, sobre el abuso. About family, about abuse. La infidelidad, el engaño. About cheating, about thieving. Sobre la libertad o la igualdad. About freedom and equality. Podría quedarme así un buen rato diciendo todo esto, pero prefiero animarles a todos los que están viendo este mensaje. And I can do a long list about all these topics, but I truly want to encourage to every single one who's watching or listening this message. En el mundo vas a encontrar muchas teorías, muchas cosas, muchos inventos, pero ¿por qué no van al original? The world has tons of philosophies and theories, but why not you go back to the original? El Señor nuestro Dios ya nos dio nuestro libro de instrucciones. Así que vayan al Creador, vayan a ver lo que dicen, pregunten en la iglesia y encuentren su identidad y su propósito. Our God, our Creator, give us His word, give us our identity, give us a purpose. So why not you go to church and start seeking for that? De nuevo, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Está escrito. Again, those are plans for good and not for a disaster, to give you a future and a hope. It's written. Así que les animo contra el abuso, la marginación. So I'm encourage you against abuse, against poverty. Contra el bullying, la desigualdad, la corrupción. Against bullying, against not equality, against corruption. Sufrimiento, machismo. Suffering, machism. Contra el racismo, el feminismo, la infidelidad. Racism, infidelity, cheating, feminism. Compras compulsivas, contra el alcohol, las adicciones. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Compulsive shopping, addictions, and why not? What does the Bible say about this? Lamentablemente, muchas de estas cosas son las que pasan en el mundo. Y son problemas reales que todos estamos teniendo. Pero vamos al original. Que no te pase como al tablet de mi suegra, vamos. Sadly, those are true issues in the world, and we see it. So why not we go back to the original? Please don't make the same mistake as my mother-in-law with her tablet. Porque lo dice la Biblia, son planes para lo bueno y no para lo malo. Digo que se lo voy a repetir muchas veces.
Because that's what the Bible said, because there are plans for good and not for disaster. And I will repeat it over and over. Or puedes no hacer nada. You might do absolutely nothing. Puedes no hacer nada para cambiar tu situación. You might do absolutely nothing to change your situation. Pero nada va a cambiar, ¿eh? But nothing's going to change, ¿eh? También puedes seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. And maybe you might doing the same things the same way till now. Pero tengo una pregunta. ¿Pretendes hacer lo mismo que has estado haciendo hasta ahora y obtener un resultado diferente? But I get this question. Are you pretending to do the same things and expecting a different result? No, amigos. Si no hacen nada o siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo hasta ahora, no pueden esperar ningún resultado diferente. Oh, no, mates. It's not like that. It's no way that you do the same things over and have a different result. Tampoco vale mirar al cielo y decir, oh, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? And also you cannot look at the sky and cry out like, oh, my word, what is this happening, Lord? Porque entonces Dios les podría dar esta respuesta. Because God might give you this answer. Yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. I know the plans that I got for you. Those are plans for good and not for a disaster, to give you a future and hope. También puede que aquí alguien esté escuchando y me diga, bueno, mira, bueno. Also, somebody listening here or watching this, and they might say, like, you know what, wait. Déjame a mí, que yo estoy muy a gusto viendo el fútbol, viendo la Eurocopa, la NBA, la Copa América. Leave me like the way that I am. I'm truly comfortable watching soccer, watching the Eurocup, watching NFL, watching... NBA, watching soccer. No, déjame que me, yo voy, no me interesa nada de esto, yo mejor me voy a la peluquería o me voy de compras. You know what? I don't care about this. I can go to do my hair and after that go to the mall for shopping. Bueno, es tu elección. Well, that's your choice. Pero no se quejen si Dios, perdón, no se quejen si algún día Dios no lo quiera, pierden esa tranquilidad. But don't complain if one day, and we pray that that will not happen, that you might lose that peace. Imagínense que puede venir una pandemia global. Llámeme loco. Picture this and you call me crazy. Then might go come a global pandemic. O a lo mejor un terremoto. Cosas que se escapan a nuestro control. Vamos. Or I don't know, maybe an earthquake. You know, things that goes beyond our control. O porque de repente veamos que queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, pero escuchamos datos como estos que les voy a dar ahora. And you know what? Like, we want to live a better world to our children, but then suddenly we listen statistics like these ones. La segunda causa principal de muerte entre chicos de 15 y 24 años. Ojo, de 15 y 24 años es el suicidio. It says like the second cause of death in kids around 15 years old till 24 years old. Watch this, listen this. It's suicidal. O se estima que al año se quitan la vida alrededor de 800,000 personas en el mundo. Señores, esto es una pandemia. It says like roughly around 800,000 people in the world kill themselves. Guys, this is a massive pandemic. ¿Y qué vas a hacer al respecto? And what are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer con tu vida? What are you going to do with your life? ¿Qué vas a hacer para dejar un mundo mejor? What are you going to do to live a better world? Te voy a dar aquí una sugerencia. I'll give you a suggestion. Descárgatelo de la nube. Download it from the cloud. Haz como Moisés, ve al original. Do like Moses, go back to the basic, go back to the original.
no te den la réplica, no te vayas a lo que no es, ve al original. La palabra de Dios está ahí disponible para todos y eso es maravilloso. Don't take the fake copy. Don't do the fake things. If you go back to the God's world, you might find the answer for absolutely everything. Y está ahí disponible para todos. Y gracias a Dios, tenemos nuestro libro de instrucciones para que no tengamos que volvernos locos encajando las piezas de este mundo. And that's amazing that we got a book, we got the Bible, and it's amazing that we can just go and seek that. So we'll not break our brains, you know, to try to find the missing piece in the puzzle. ¿Y por qué? And why? Yo creo que ya hoy se lo van a aprender. And I believe today you might learn this. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for a disaster, to give you future and hope. Escuchando esto. So if you're listening to this or you are watching these, y dices, yo quiero esos planes que son buenos. So I wanted those plans, they are really good. Yo quiero saber ese propósito. I want the purpose. Quiero esa identidad que Dios tiene para mí. And I want that identity that God has for me. Así que voy a cambiar algo porque quiero un resultado diferente. So I'm going to change something because I truly want a different result. Tira esa carta de despedida que tenías, porque un mundo mejor es posible. Throw away that letter when you are saying goodbye. You can have a better world. It's a better thing. Tengo grandísimas noticias, porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, murió y resucitó en la cruz por ti y por mí. And I've got great news. Jesus Christ, our Lord and Savior, he dies for you and for me. No importa lo que hayas pasado, no importa de dónde vengas o las malas decisiones que ahora estás recordando. It doesn't matter what you have been passing through. It doesn't matter the bad decisions that you made. Porque Jesús te quiere perdonar todo eso y que empieces una vida nueva. Because Jesus wants to forgive you absolutely everything so you can start a new life. Una vida con amor, una vida con propósito. A life with love, a life with purpose. Una vida en la que puedas ayudar a hacer un mundo mejor. A life where you can help to develop a better world. Hoy en día puedes cambiar todo eso. Si empiezas a caminar con Jesús. So today, you can change all of that. You can change it if you start walking with Jesus. Solamente tienes que repetir esta oración conmigo y empieza a cambiar el mundo. Only you can start making this prayer with me and then you can start changing the world. Así que repite conmigo. So just repeat after me. Todo el mundo, todos los que nos están escuchando, repitan juntos. Everyone who's watching or listening this, repeat after me. Querido Señor Jesús. Dear Lord Jesus. Vengo a ti este día. I come to you in this day. Y reconozco. And I recognize. Que no quiero vivir sin ti. That I don't want to live without you. Así que, Señor, hoy, so, Lord, today, dejo atrás mi manera de vivir. I leave behind my way to live, my old way to living. Y sigo a tu manera. And I follow your ways. Perdóname por mi pasado. Forgive me for my past. Hazme nuevo. Make me new. Con un propósito nuevo. With a new purpose. Desde hoy en adelante quiero caminar contigo. From now on, I just want to walk with you. Para el resto de mis días. For the rest of my days. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen.
Si has hecho esta oración, déjame decirte, has tomado la mejor decisión de tu vida. So if you made this prayer, or you make this, this is the best decision ever in your life. Ya puedes agarrar tu libro de instrucciones y empezar a ver qué pasa. So now you can grab your handle book and follow instructions and see what happens. Y si buscas respuestas o buscas una vía o aclaración sobre lo que dice. And if you are seeking for answers or, you know, like to know about any point about what we said. Si quieres dar un paso más en tu vida, ¿por qué no te acercas a una iglesia y empiezas a preguntar por ello? And if you want to do a further step, why not? You go to a church and you start asking for these topics. Comienza a caminar con Jesús. Ya lo has hecho, pero no lo hagas solo. Start walking with Jesus. You started already, but don't walk alone by yourself. Únete a una gran comunidad que cada día somos más. Join to a community that every single day we are more. A la que puedes pertenecer y que está consiguiendo hacer un mundo mejor. A community where you can belong and they're achieving to create this world a better place. Así que, gracias, muchísimas gracias por escucharte. Descárgatelo de la nube y empieza a buscar a Dios en cada aspecto de tu vida. So truly, I'm appreciated for having this time with you guys and to share with you all. And the most important thing is like download it from the cloud. Download it from the cloud. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Thank you very much and God bless you all. Muchas gracias, Israel, y gracias, Ricardo, por la traducción. Thanks, Israel, and thanks, Ricardo, for the translation. Muchísimas gracias, amén, José. Thank you, José. Thank you very much. Una palabra de mucha bendición. Qué hermosa palabra y qué hermoso me ha llamado, en verdad, para acercarnos a Dios y leer su palabra. That's a truly, that word, it was an amazing blessing. And, you know, like that encouraged me to get closer to the word of God and to seek more in God's word. Amén. Y también muchas gracias igualmente, Ricardo, ¿no? Por la traducción tan excelente. And thank you very much, Ricardo, for the amazing translation. Y no, muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Dios siga bendiciendo, José, Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia. Muchas felicidades. Ya pronto la llegada de tu bebé, de tu princesita Chloe. Estamos muy contentos. God, I pray that God will bless your family and bless you in this new stage. We are super excited that your baby Chloe is coming soon. Y también Dios siga bendiciendo el ministerio que Dios les ha puesto aquí en México. Dios les va a bendecir tremendamente. And God has an amazing blessing for your ministry here in Mexico, and He will bless you in a tremendous way. Así que bueno, pues muchas gracias, Israel, Ricardo, como digo, pero de verdad, gracias a todos los que hoy van a coger una Biblia, la van a agarrar, la van a abrir y van a preguntarse por qué es lo que dice nuestro manual de instrucciones. So appreciate it all. Thanks for the opportunity to be here, but I'm more excited for those who can open today the Bible. And they can start reading and to knowing what does the Bible says. Y que Dios bendiga, Israel, este ministerio en el que están. Proyecto 173 va a ser de mucha multiplicación. Y sé que muchísimos pastores conocidos mundialmente van a estar aquí predicando. Así que es un honor para mí estar hoy. And it's a massive honor to be here tonight. Israel, I bless your ministry. And I truly believe this ministry and this project 173 projects will be a massive blessing, and you will get a lot of well-known and wise pastors sharing with you here for all. Amen, amen. Muchísimas gracias, en verdad. Lo creemos. Amen, amen. Appreciate it, and we believe it. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión de Proyecto 173. Thanks for everyone who joined us in this transmission of Project 173. Thank you very much. No te olvides, comparte esta palabra que es de mucha bendición.
Don't forget to share this word. That's an amazing blessing. Recuerda, estamos en dos plataformas de Facebook y más YouTube. Remember, we are in two platforms, in two social media, Facebook and YouTube. Yeah. Y bueno, pues próximo sábado estará con nosotros desde Krasnoyarsk, Rusia, el pastor Vladimir Asev. So next Saturday will be from Russia, the pastor Vladimir Asev. Asev. Sí, desde Rusia el sábado. From Russia on Saturday. Don't miss it out. Bueno, pues que estén bien. Buenas noches. Dios los bendiga. Thank you all. Have a good night. God bless you. Bye-bye. Bye.